Has tardado lo tuyo. ¿Me esperabas, maestra? Yo no espero a hombres. Te veo cansado. Nada que no arregle una aventura. ¿Hay noticias? Ali piensa que es el momento de atacar el palacio. Los Suyun están distraídos y la gente dividida. ¿Dividida? Algunos dicen que el nuevo califa le robó el trono a Abu Abdallah, hijo de Al-Mutawakkil. ¿Qué sabes de él? Poco. Estaba allí, en el palacio, la noche en que su padre... La noche en que metí la mano en el cofre. Maestra, ¿sabemos algo más del objeto que contenía? ¿Por qué lo preguntas? Es una verdadera lástima que sepamos tan poco de algo que tiene tanto valor para la Orden. ¿No tendríamos que intentar conocer mejor al enemigo para derrotarlo mejor? Marhaban, Basim. ¿Os interrumpo? No. Debemos volver a nuestra tarea. Claro, a Abu Abdallah. Rebeca dice que has conocido a su madre, Kabija. Así es. Ella podría ser quien dirige a nuestros adversarios. O la poetisa Arib. O el gobernador Muhammad. Los tres tienen lazos con el enemigo. Muhammad ibn Tahir. Sus parientes gobernaban la tierra en la que está Alamut. Su protección es lo único que nos defiende de los enemigos. He cortado las piernas del enemigo, maestra. Deja que golpee mientras aún sangran los muñones. Los desenmascararé y sabré sus intenciones. Basim tiene razón. Debemos actuar ya. Ve a la ciudad redonda. Investígalos a los tres. Pero no hagas nada más. Ven a informarme encima de la casa del sello privado. Político y concubina. Pronto sabré cuál de ellos lleva la máscara. Dicen que en el harén hay cientos de mujeres encerradas y ocultas a de los hombres. Debe de ser más secreto que Alamut. Dicen que en el harén no entra ningún hombre salvo los eunucos y el propio califa. Yo no soy ni lo uno ni lo otro. Veremos qué ocurre. ¿Qué? ¿Puedo ver tu...? Puede hacerte falta en cualquier momento. Excelente. Guíame, Eikido. Qué hermosas casas. Bien diferentes de los suburbios de Anbar.
Enséñamelo todo. Espero que esté en casa. No me apartarás de mis invitados. Esta es mi casa. Pagada con mi generosidad. Pagada con mi talento. Para emblemas, favores y dedicatorias, puedes encontrar a Seiji Da'arib en el jardín, tras su recital. Que tengas buen día. Tienes que ser su benefactor. Es un honor, Sayidi. Con tu permiso, busco una audiencia privada con la poetisa. ¿Ah, sí? Sus palabras me conmueven hasta dejarme sin palabras. Simetría del cielo y el mar. Solo quiero expresarle mi sincera admiración. Bonitas palabras. Casi tan bonitas como ella. E igual de falsas. Ambos sabemos la máscara que lleva. ¿Verdad? ¿Máscara, Sayidi? Basta ya de Sayidi. Sé quién eres y por qué has venido aquí. ¿Crees que no te he visto acechando en las sombras? Ella ya no forma parte de tus enredos. Los encuentros secretos, los motes ridículos. Yo se lo he arrancado todo. Porque he puesto guardia en su puerta. Mis hombres vigilan sus recitales. Y he rasgado o devuelto las cartas que le enviaste. ¿Devuelto? Las hallarás amontonadas en la oficina postal. Quémalas, entiérralas o haz lo que te plazca. Por mí, puedes ahogarte en ellas. ¿Qué ridículos encuentros secretos? El benefactor habrá pensado que soy miembro de la Orden de los Antiguos. Puede que las cartas de la oficina postal me digan algo más. Veamos qué máscara llevas, poetisa. ¿Qué?
vecino. No puedes entrar a esta hora. Haré lo que hacen los Yun. Leer el correo de otros y desvelar conspiraciones. ¿Cómo enfrentarme a Alemán? Te enseñaré a hacer cinta con el hombro. Siempre pican. Aquí debe de haber correo de todos los rincones del califato. A ver si encuentro el de ahí. Acalla tu canción del pecado o lo haré yo. Qué encantador. Sigamos. Ten en cuenta que has retrasado el pago de 15 dinares y debes... No. Queridísima Ari, tu poesía me llega cuando la miel ha caído de sus labios. Altala abandona el jardín y sigue al ratón. ¿Correspondencia secreta de la orden? ¿Mala poesía? ¿Las dos cosas? Ari podría ser Altala, el zorro. El benefactor hablaba de un recital en el jardín. Podría entregar esta carta a Ari y ver dónde me lleva el zorro. Como el océano y ablandaré tu tormenta. Arde como el desierto. Seas océano, desierto, cobra o paloma. Tus formas y humores tendré por míos. Hola. ¿Nos conocemos? Ven, no seas tímido. Casi nunca muerdo y jamás dejo marcas. Parece que no hay intimidad ante el ojo público. ¿De dónde has sacado esa carta? ¿Quién te metió en esto? Actúo en la sombra para servir a la luz. He conocido hombres que servían a la luz. Su resplandor parece dejarlos ciegos. ¿Son tus señores tan obtusos e ineptos? ¡Te lo advertí, hijo de perra! Ven, Arib. Aquí no daremos pie a las malas lenguas. Es tu lengua la que nunca descansa, por más que suplique tu silencio.
Desdeñas el consejo de quien te levantó y sin el cual seguirías sin ser nada. Yo me levanté a mí misma. Yo me creé. Yo he escrito mi nombre en la historia. Tú estás expulsado de mis páginas. Vete. ¿Cómo voy a dejarte con lobos como este? Eres una mujer sola, indefensa. Las palabras me bastan como arma. Pues veamos qué defensa te ofrecen. ¡Lleváosla! La Seijida debe acudir a cierto lugar, y tú se lo estás impidiendo. Parece que las palabras atraen escudos. Tendremos que hacer esto rápido. ¡Hora de morir! ¡No! ¡Ah! ¡Esa cadena! Recomponte, Basil. ¡Vamos! Arib se ha ido a nuestro encuentro secreto. Debo darme prisa. La carta decía a Altala que saliera del jardín y siguiera al ratón. Puede que aún no se le haya perdido. ¡Dad la alarma al guarda! ¡Es el forajido! ¡Está aquí! ¿Hasta dónde huirá el zorro? La ley está para cumplirla. ¡Guardia! ¡Castiga este! Los ladrones manejan Bagdad a su antojan. ¡No me engañas! ¡Eres el proscrito! ¡Guardia! ¡Por aquí! ¿Entiendes? Otro ratón pintado. Voy a abrir en canal. ¿Qué es pasó? ¡Cobarde! ¡Vuelve y lucha! ¡Llamada a un vigilante! ¡No sobre mí! ¡No soy nadie para jugar! ¡No soy un inocente en un mundo fuerte! ¡Muy bueno! ¡No bajes! ¿Dónde están los caballos? Será mejor andar en la sombra. ترى أيها السيد.
alta, Magnum. ¿Me habréis dejado? ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡Me han robado! ¡Ayuda, por favor! ¡Guardia! ¡Auxilio! ¡Me ha robado un ratero! ¡Ayuda! ¡Me han robado! ¡Por favor! ¡Guardia! ¡Auxilio! ¡Me ha robado un ratero! ¡Ayuda! ¡Lento! ¡Ayuda! ¡Que no quise ¡Me la olvidaría en casa! ¡Ladrones! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Comisa! ¡Guardia! ¡Llamada al guarda! ¡Me han robado la bolsa! ¡Me han robado la bolsa! ¡Ya la tendrá! ¡Sigue al rato! ¿En serio? Me gusta. Deberías llevarlo ante la audiencia del Mazalim. Pero él solo piensa en mi reputación, Sara. Para mantener mi éxito, debo ser agradable, discreta. Teme que sea demasiado orgullosa. ¿Tú? Nunca. Yo escribo que el amor es salvaje y libre. No sujeto a censura ni estatutos. ¿No debo practicar lo que predico? La práctica lleva a la perfección y crea enemigos. Así sea, pero quiero escogerlos. Cortesanos, califas, mecenas, amantes... Tantos hombres han querido decidir mis enemigos y... mis amigos. Aunque bien sabe Alá que escogí mal. Fue muy taimado. Y los poetas necesitan mecenas. Hasta los grandes como Al-Talab. Bien. Tengo dónde elegir. Bien. Se avecinan malos tiempos. Me irá bien.
He sobrevivido a 6 califas. Podré... Otros 6. No te preocupes, Sara. Besaré los anillos que hagan falta, pero no volveré a someterme a nadie. Encuentros secretos, nombres en clave. Aquí no hay rastro de la orden, pero tiene benefactores para elegir. Puede que la cabeza de la orden no sea Ari, sino un admirador suyo. ما مشكلته حاولت تناول الموضوع Atrás. No me interesa, vete. Deja que revise. Ahora tengo... ¿Eso es todo? Puedo ver tu... Míralo. Los instrumentos del oficio. ¿Quieres refinar tu equipo? Su influencia cae. Cada día tiene menos seguidores. Cabija es una gran mujer, Farah. Lo era. Mientras vivía al Mutawakil. Pero su hijo no fue el sucesor y ella ya no pinta nada.
Cuando baje la marea, ¿te dejarás arrastrar al mar con ella? No me gusta meterme en asuntos políticos, Narrin. Venga ya. Sabemos lo que eres. Basta. Los nuevos eunucos llegarán de un momento a otro. Recíbelos en la entrada, Máquira. Y procura no meter la pata. Vamos, Narrin. Nuevos sirvientes son caras nuevas para el harén. Si tuviera un uniforme de eunuco, podría colarme con ellos. ¡Ahora vas a morir! ¡Eso es! ¡Sigue así! Tiene que haber otra entrada.
nada se nos oculta, Enkidu. ¡Esto será rápido! ¿Qué ves, Enkidu? De un revés de talar. Ve, Enkidu. Creo que ese me quedaría bien. Lástima que lo lleve puesto otro. Ahora voy a quitarte de en medio. أحلم به باستمرار، لكنها لذة. Ya caerás. Somos sagaces. Nadie puede sorprendernos. Me aprieta un poco el pecho y la barriga. Espero que esto funcione. Tamahal, te conozco.
No lo creo. Hoy es mi primer día. No quiero llegar tarde. ¡Makira! ¡Assalamu alaikum! ¿Lo conoces, Makira? Pues... ¿Cómo? ¿Ya te has olvidado de mí? No, lo siento. Ha pasado mucho. Está bien, no te preocupes. Mi cara es fácil de olvidar. No como la tuya. Farah me está esperando. Entre tú y yo, le tengo miedo. Por favor, no hagas que me retrase. Déjalo entrar, Abbas. Baraka alau fiki, Seidati. Observemos el panorama. Señor, ¿te has perdido? No puedes estar aquí. ¿Qué? ¡Hey! Argises, Buisun y Farathaine Exali. Perdona, no practico el griego. ¿Qué estás haciendo? Makira, solo estaba... Colándote en el despacho de Cabija. Tú no eres un eunuco. Vete, o se lo digo a Nasrin, o se lo digo a Farah. ¿Decirles qué? ¿Que me dejaste entrar? Me imagino que eso no les va a hacer mucha gracia. Eres una cajaramana, ¿no? Te ocupas de todas las necesidades de las concubinas. ¿Alguien te pregunta lo que necesitas tú? Alguien que no te juzgue. Alguien cuya presencia aquí puedas olvidar. Tiene que haber algo que necesites, Makira. O que desees. Sí hay algo. Abbas, el de la puerta, solo tiene ojos para Farah, la Umm al-Walad. A mí nunca me mira. Pero Farah usa una pintura que le agranda los ojos. Y si yo pudiera tenerla, creo que podría... No digas más. Estoy a tu servicio. ¿Dónde se encuentra esa pintura? En el almacén, pero no puede entrar nadie más que Nasrin. Farah se lo confía todo a ella, incluso su poción mágica. ¿Farah tiene una poción mágica? Hace que Nasrin la lleve y se la pide cuando quiere un sorbo. Luego le huele mal el aliento, pero yo daría cualquier cosa por probarla. Y la probarás. Y a cambio, Makira, ¿qué me vas a dar a cambio? La llave de ese despacho. Pintura de ojos y poción mágica. Tus deseos son órdenes. Pintura de ojos y poción mágica. Hay que ver. Justo a tiempo. Busco una opinión sincera sobre mi poema. Tengo problemas con la estrofa 33.
¿Qué es una estrofa? Es igual. E inculto. ¿Y qué será esta poción mágica? Ah, ya veo. Alcohol. Agrandarme los ojos mejoraría mi disfraz. No, Basim, céntrate. Necesitas la llave. Pintura y poción conseguidas. Ahora a por la llave. Aquí tienes. ¡Oh, gracias! Las demás dicen que soy muy joven para usar pinturas y pociones, pero no lo soy tanto como para ignorar por qué las usan. Claro que no. ¿Y la llave? Si saben más que yo, es solo porque todas han leído ese libro, El jardín y sus misterios. Trata sobre biología, el cuerpo y sus secretos. Tiene muy mala fama. ¿Tú lo has leído? No. Farah lo guarda en las estancias del califa, que están en la azotea y estrictamente prohibidas. Máquira, teníamos un trato. Por favor, solo pido que cojas el libro y lo traigas a mi habitación. Está en el extremo este, a la izquierda. Ah, vale. Pero luego, la llave. Pintura, poción y ahora quiere libros impúdicos. Yo quería hacerme pasar por sirviente, no serlo. Tiene que haber otra entrada. Estancias dignas de un califa. El jardín y sus misterios. El título no desvela mucho del interior. Supongo que esa era la idea. ¿La ambición? ¡Tú! Puede que Cabija sea poco estricta con los retrasos, pero yo lo soy bastante. Lo siento, Farah. No volverá a ocurrir. ¿Farah? Para ti es Seidati, o Umal Balad. Ocúpate de tus quehaceres. La ambición de Abu Abdallah no conoce límites. Pero, Farah, ¿es que aún se cree que va a ocupar el trono? ¿No conoces a su madre? Aquí tienes. Disfrútalo. Espero que no me venga con más encargos. Creo que he creado un monstruo. El libro está en tu habitación. Y... ¿Se me ven los ojos más grandes? Enormes. Máquira, quiero la llave. Esta poción te da confianza. Me siento como si pudiera comerme el mundo. Sí, ya conozco esta poción. Teníamos un trato, Máquira. Dame la llave ya. Espera, tienes que devolverle la poción a Nasrin. Farah se pondrá furiosa si ve que no está. Entonces tendrás la llave, lo juro. Bien. Bebe un poco de agua hasta que vuelva, por favor.
Es la última vez, Basim. Ponte en tu sitio. Vuelve a tu sitio. La poción ha vuelto a su sitio. El mundo está en orden. Y ahora conseguiré la llave, aunque tenga que quitársela a Máquina de las manos. Ya está. He terminado. Gracias. Es curioso. Me duele un poco la cabeza. ¿Qué pasa ahora? Que me des la llave. ¡Ah, oh, sí! Es que no la tienes. ¿Te da miedo, cabija? ¿O qué? No, no. Ha caído en desgracia. Todos lo dicen. Solo estaba divirtiéndome. Aquí tienes. Por fin. Voy a buscar respuestas. Recuerdo este perfume. Lo olí en el bazar. Y quizá también en el harén. ¿Quién lo llevaba? Una horquilla. De Ning. ¿Cuándo la consiguió Cabija? Un mapa del califato y de Alamut. A pesar de su grandiosidad, la sala está casi vacía. ¿Qué es esto? ¿Qué le has dado? Es lo que bebía siempre. Ella me pidió que se lo diera. Es inofensivo. ¿Te parece inofensivo, Nasrin? Tienes que irte ya. Dame la llave. ¿Y qué le ha pasado a ella? Yo... No tendrías que haberme dejado sola con ese frasco. Registraré las salas. ¡Y tú, conmigo! No he sido yo. No he hecho nada. ¿Qué has hecho? Tranquilo. No nos buscarán a nosotros. Estarán muy ocupados con el libro de la habitación de Nasrin. ¿De Nasrin? El jardín y sus misterios. Nada impúdico, solo un estudio de las plantas de aquí. Sus propiedades cosméticas, medicinales, venenosas. Belladona, una planta letal. En pequeñas dosis embellece los ojos. Lástima que tuviera que gastarla toda con ella. ¿Qué? ¿Ya viste a Farah y a Nasrin envenenando los oídos de todo el mundo con rumores falsos sobre mi señora? Cabija. Una muerta. Otra caída en desgracia. Ahora nadie las escuchará. Yasila, ¿qué eres tú? Alguien leal. En ausencia de Cabija, defiendo su trono de quienes quieren apartarla. Su despacho está vacío. Te ha abandonado, Máquina. Sirves a una mujer desleal. Regresará del palacio en cuanto haya pasado el peligro. No tenías que haber dicho eso en voz alta. Da igual. Jamás la encontrarás. Ahora, compórtate. Hay niños delante. Por cierto, me gusta tu uniforme. Te queda bien. No puedo hacer nada por Farah, pero sí. Es la cabeza de la orden, puedo evitar el dolor de quienes aún pueden sufrir por su causa. Explora la zona. No,
Sé mis ojos. No vueles allá por ahora. La audiencia del Mazalim está cerca. Dervis me contó que es donde el pueblo puede acudir cuando la justicia se le aplica de forma injusta. Mi padre decía: para conocer el valor de un hombre, pregunta a quienes están por debajo de él. Esos jueces conocen al gobernador mejor que la mayoría. ¿Te has enterado de cómo gobernaba? ¡Qué absurdo! No he entendido para nada la escritura. Es el mayor error judicial que yo haya visto. Saludos, Sayidi. Me gustaría hacerte unas preguntas sobre el gobernador, Muhammad ibn Tahir. No me pagan suficiente como para responder preguntas, así que más te vale compensármelo, porque si no... ¿Aceptarías esta muestra de agradecimiento de un humilde ciudadano? Servirá para empezar. Yo reparto justicia, no la mancillo. Coge el dinero. Bueno, ¿qué puedes contarme del gobernador? La gente le teme y lo respeta, y él vive para que rijan la ley y el orden. ¿Eso es todo? Trabajas aquí y Muhammad ibn Tahir tiene un despacho en el tribunal. En el tribunal de la Shurta, no del Mazalim, aunque aquí tiene espías. Hay uno que se cuela en su oficina a mediodía. Hasta luego. Ese emisario podría conducirme al despacho del gobernador y a los secretos que allí alberga. Me precipité y has escapado, pero volveré a encontrarte. Y con mejor tino la próxima vez. Ahí estás, tal y como pensaba. علماء الرياضيات المراجعة.
أبوك قوي، لكن أعتقد أن بإمكاني أبي التعامل. هيا حقا. ما كل ذلك إلا Céntrate, Basim, que no se te escape otra vez. سنحتاج عندئذ إلى محاذاة كل الحسابات المشتقة وفقا لذلك. Dervis siempre me advertía de que terminaría en manos de la Shurta. ¿Quién habría imaginado que vendría por mi propia cuenta? No tienes nada que hacer aquí. Los cántaros son duros de roer. ¡Ey! ¡Mierda! ¡Me pican los bichos! ¿Ha vuelto el gobernador? No lo sé. No lo he visto subir las escaleras. ¡Espera! ¿Quién? ¡Espera! Cuando no son los matones de Abu Abdalá, son los dichosos rebeldes. No podemos hacer más para contener. El gobernador tiene un plan para sacarnos de esta situación. Bueno, ¿qué está pasando algo? Te voy a sacar las tripas. Oye. ¡Traeré ayuda! ¡Mi único delito es mi pobre!
¡De pena! ¡Tu cabeza quedará bien en una lanza! Fin, el despacho de Muhammad ibn Tahir. Abu Abdalá jura lealtad al califa y declara no tener ningún interés en el trono. Un hombre que controla a los más poderosos y que busca purgar a los ocultos que hay en Alamut. Ya he visto suficiente. Diles a tus maestros que tengo copias. Destruye esa página y córtame el cuello. El acuerdo seguirá en pie. ¿Mis maestros? El contubernio en la sombra, la orden de... Da igual. ¿No trabajas para ellos? Tú no trabajas para ellos. Sirvo al califato y a Alá, sin ocultar mi rostro. Ahora sí me disculpas. ¿Por qué le das órdenes a Wasif al-Turki, un miembro de la orden? Ese idiota estaba a punto de provocar una rebelión sin parangón. Por suerte, alguien me ahorró tener que librarme de él. Tengo entendido que fue un oculto. ¿Debo darte las gracias? He leído tus cartas. Has obligado a tus parientes a retirar la protección de Alamut. Nos has vendido al enemigo. Y he restaurado la paz en Bagdad. Y tú te has beneficiado de ello. ¿Qué tiene que ver eso con el juramento de lealtad de Abu Abdalá? Su ambición habría disuelto el califato. Le ofrecía a Alamut a la orden a cambio de que no volvieran a amenazarnos. Así que sueltas a un lobo para atrapar a un zorro. La orden asolará Bagdad, gobernador. La historia te juzgará por esto. La historia puede ahorcarme si quiere. Me iré de este mundo sabiendo que hay valentía en el compromiso. ¡También hay cobardía! ¿Cuántos años tienes? ¿20? Yo tenía tu edad cuando llegué a esta ciudad. Y era el más honrado del mundo. ¿Y qué ocurrió? Me hice mayor. Si de verdad quieres ayudar a Alamut, dirige esa hoja a tus enemigos. Dime cómo se llama la persona con la que llegaste al acuerdo. Podría hacerlo, pero si fracasaras, yo moriría. Y es una idea que no me agrada. Tengo cosas que hacer. Sin rencores, ¿vale? ¡Guardias! De un modo u otro, termino el día huyendo de la sombra. ¡Ayudad al gobernador! Let's go.
a lo tuyo. Tanto si la orden está involucrada como si no, el gobernador Muhammad no es aliado de los ocultos. Ya he visto suficiente de los tres sospechosos. Iré a pedir... No me parece. ¡Ahí! ¡Habría que denunciar esto a la... Será mejor no llamar la atención. ¡Ahí estás! ¡Vuelve y da la cara! ¡Te veo! Sospechosos. Iré a pedirle consejo a Rosa. Quiero acabar con esto de una vez. Basim, ya has investigado. Te veo decidido, Basim. ¿Qué has averiguado? Arib es inocente, pero el gobernador no tanto. Ha llegado a un acuerdo con la orden y ha retirado la protección de sus parientes en Alamut. Taban, justo lo que temíamos. Nos han dejado al descubierto. Sí, a cambio de que Abu Abdalá renuncie a su derecho al trono, cederá la corona por el bien de la orden, dirigido por... Su madre. Kabija es la cabeza de la serpiente. ¿Dónde está ahora? Ha huido al palacio. Si nos damos prisa, podremos ayudar a Alamut. Dame la pluma, maestra. Kabija tendrá su justo merecido. Y yo seré quien lo reparta. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Hace falta una mano más curtida. La última vez que entraste en un palacio, desataste el caos. Y estoy siendo amable. ¿Acaso no he demostrado mi valía desde entonces? Creo que me he ganado el derecho... ¿Qué has ganado? ¿El derecho a matar? No, eso no es lo que... Si uno recibe un golpe, lo recibimos todos. ¿O es que tu ego necesita ese honor? No es ego. Es responsabilidad.
Juré que dejaría atrás mi vida para caminar entre las sombras y servir a la luz. Y esa es mi intención. Cabija es más peligrosa que sus secuaces. Sé rápido y acaba con esto. No titubees ni un instante. ¿Cómo hablar con las piedras? ¿Quién es ella para decirte cuándo atacar a Cabija o no? Es mi maestra y mi mentora. Sin ella solo sería un cadáver más en las calles de Ambar. ¿Ahora te dedicas a espiarme? Siempre. Así que vas a tragarte tus preguntas, atacarás a sus enemigos y obedecerás. Y vas a vivir controlado por un genio en la choza de la que huiste. Sabes dónde encontrarme cuando termines con tu responsabilidad. ¿Cuántos muertos o desaparecidos? Todos los rastros de sangre llevan hasta ti. Al Bahamut. La última máscara por quitar. Hiciste que Wasif atacase a los rebeldes, liberaste a Al-Ghul y vendiste la corona de tu hijo para hacerte con Alamut. ¿Para qué? ¿Para conseguir un artefacto sin valor de una era olvidada? No importa. Te veré en el palacio y rebanaré la cabeza de la serpiente. ¿Qué ves? Parece que Ali ha decidido atacar el palacio. Sus rebeldes podrían distraer a los guardias. ¡Tú, oculto! ¿Crees que puedes ayudarnos a atravesar las puertas? Están atrancadas por dentro. Os veo preparados para la lucha, hermanos. Veré qué puedo hacer. Debo ser sigiloso y darme prisa. Cabija estará alerta. ¡Alto! De mi lado y camufla mis movimientos. ¡Victoria o martirio! ¡Prueba la muerte! ¡Ya terminé! ¡Sonrisa! ¡Oh!
¡Bastardo! ¡Te enterraré! ¿Te estás cagando ya? ¡Muy bien! ¡Me vendría bien la ayuda! ¡Morid, perros abasíes! ¡Te veo aquí! ¡Nuestro! De Ali están en la cabeza. ¡Proteged al califa! ¡Te cogeré! Por fin. Ahora voy a buscar a Cabija. ¡Vas a morir! Y a salvar a la ruta. ¡Voy a matar! ¡Los señores mostrarán el fuego! ¡No! 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 ¡Te destriparé! ¡Eso! ¡Socorro! ¡Que alguien me auxilie! ¡No! ¡Arrepiéntete! ¡Guardia! ¡Aquí! ¡Auxilio! يقوم بزوجة عزيزة.
¡Criminal! ¡Llamad al guarda! ¡Te harán pagar! ¡Guardia! ¡Guardia! أتتذكر الطوفان منذ عامين؟ وصلت طوفان جديدة من الأغسطس الذي عمت خديجة مع طفل سيدنا ¡Guardia! Tenemos que dejar de vernos de este modo. Completamente de acuerdo. ¿Dónde está Cabija? Aunque lo supiera, no te lo diría. No te hagas la estúpida, Makira. ¿Por qué no? ¿La última vez me funcionó? ¿Sabes quién es Cabija? ¿Sabes quién es de verdad? Lo sé mejor que nadie. Soy más hija suya que su propio hijo. Ese idiota que permitió que mataran a su padre frente a él. No sabes con quién estás tratando. Pero yo sí. Si quieres un consejo, márchate de aquí cuanto antes. Estos granujas degenerados son muy dañinos. Makira avisará a su señora. Vamos a ver a dónde se dirige. Cázaros son duros de roer. No es por presumir, pero les he cortado las orejas a 7 de los suyos. También rebané las patas. La biblioteca. Seguro que Cabija está dentro. Lana Talaja Lake. ¿No puedes dejarme tranquila? A ti, con gusto. Pero busco a tu señora. Hagas lo que hagas, jamás la encontrarás. No tengo nada más que decirte. Tiene que haber una sala más allá de esta. Pero ¿cómo llego allí? ¿Cómo era lo...? Hay muchos volúmenes de Arid. Cabija admira su obra. Tomos de color azul, negro, blanco y amarillo. ¿Qué libro escogería Cabija para marcar el camino? Tenía el libro de Arid en su despacho. Tomos de color azul, negro, blanco y amarillo. Algo que se me escapa.
alguien se ha esforzado mucho en ocultar este lugar. ¿Oculto? Tantos años buscando, inspeccionando tumbas y libros, en busca de historias olvidadas, explorando rumores y mitos. Y solo tenía que haber esperado a que tú vinieras a mí. El hijo pródigo ha vuelto. Y aún así no sabe quién es. ¿No has cuestionado tu naturaleza? Tú, que ves más y sabes más. Hasta mi hijo supo preguntarte qué eras. Cuando vio cómo tu mano despertaba el don de los antiguos. ¿Qué soy? Algo más que un hombre. Habla claro, no más acertijos. ¿Por qué hablar si se puede mostrar? Ven conmigo a Alamut. Bajo los muros de su templo yace todo el conocimiento que tú te mereces. Tus hermanos preferirían morir a que lo tuvieras. Tranquilo, Basim. Prepararemos el camino. Vamos a liberarte. ¡No! ¿Qué ponzoña ha soltado por la boca? Dijo que era algo más que un hombre. ¿Qué quería decir, Rosan? ¿Qué hay debajo del templo? Es una zona prohibida. Allí no hay nada para ti. Te conté mis pesadillas. El genio. Lo llamaste debilidad. Que debía arreglar. Lo intenté, pero me ocultaste cómo. ¡Me dejaste luchar solo! No estabas solo. No eres el primero que camina entre las sombras roto, Basim. Recompón todas tus piezas rotas. Vierte tu dolor en la hermandad. Purga el veneno que ha expulsado y vuelve con nosotros. Solo eres un hombre. Pero eres nuestro hermano. No te... ¿Parece lo suficiente? ¿Y si no lo fuera? Sigue el camino trazado por ella. Y te mataré con mis propias manos. Tengo que salir de aquí y contarle a Nihal todo lo que he descubierto. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡A mí! Vuelve y lucha.
Alhamdulillah. Una vez más he logrado escapar. Y he dejado atrás un caos enorme. Debo deshacerme de esto. ¡Tamara,